conferencia de prensa se dio a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Huaco y sus municipios por la Policía Nacional del periodo del 25 de febrero al 2 de marzo, con la captura de 10 delincuentes por delitos de peligrosidad. Agrupación delincuencial desarticulada, conocida como Los Jarquines, en el municipio de Camuapa. Delincuentes capturados por el delito de abigeato cometido en el municipio de Camuapa en perjuicio de víctima identificada con iniciales ISM, ocupándole 20 semovientes. Delincuente capturado por el delito de robo con intimidación y asalto en el municipio de Santa Lucía, Elder Omar Rivas Jarquín, capturado por el delito de robo con intimidación y asalto. Entre las evidencias ocupadas a este delincuente tenemos un automóvil marca Mitsubishi. Delincuente autor de robo con fuerza en el municipio de Huaco, en perjuicio de víctima identificada con iniciales WAMP, a quien robó un automóvil Mitsubishi valorado en $2,000. Delincuente capturado por el delito de robo con fuerza en el municipio de Teutepe, Wesley Manuel Acosta López, registra antecedentes delictivos por robo con violencia, robo con fuerza, hurto, lesiones y tráfico de estupefacientes. Por el delito de robo con fuerza en el municipio de Huaco, Eberto Manuel Vivas, registra antecedentes delictivos por robo con fuerza. Autor del delito de robo con fuerza utilizaba instrumento de fractura. Delincuente capturado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en el municipio de Camuapa, Francisco Antonio Tellez Guando. Investigadores de la Comisaría de la Mujer de Huaco capturaron a un delincuente, Erickson Ismael Luna Treminio, por el delito de abuso sexual. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad de las personas, familias y comunidades. Para Crónica TN8 les informó César Almendares.